Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión les vengo mostrando cómo hacer un portarretratos con foamy. Y bueno, pues vamos a ver el material que vamos a necesitar. Bueno, antes de ir a ver el material que vamos a necesitar, bueno, a Javier, el estilo creativo 1. Oh, no sé, perdón por no subir el video del portarretratos, de celofán y esas cosas. Pero no, bueno, sí, no pude subirlo porque subí el video, ¿sí? Pero no se podía subir. Entonces, lo tengo que grabar otra vez. Porque como el video anterior se podía subir, lo tengo que grabar otra vez. Entonces, como, bueno. Como pues está un poco lento, muy poco difícil, pero no, bueno, no muy difícil, pero está un poco. Pues tengo que volver a hacerlo y esas cosas. Pero te pido perdón. Y bueno, pues ahora sí vamos a ver el material que vamos a necesitar. El material que vamos a necesitar es un foamy. Puede ser diamantado o normal. Yo lo estoy utilizando diamantado, este color es azul. También vamos a necesitar una revista. Sí, revista. Yo aquí le puse las cejas a los artistas. No es porque no me caigan bien, pero sí me caen bien. Pero no lo puse así por jugar. Una revista. Bueno, la revista es opcional. Si tú tienes una fotografía, la puedes utilizar, pero yo voy a utilizar mejor recortes de revista, fotografías de famosos, cosas así, ¿ok? Bueno, también vamos a necesitar una regla. También vamos a necesitar un cúter, o extracto, o unas tijeras, una pluma, un compás. Y bueno, pues creo que eso fue todo. Ah, perdón, tengo enfrente, no lo ve. Le falta el silicón. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro foamy y lo vamos a voltear. La parte diamantada, la parte de abajo. Vamos a voltearlo. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra pluma y vamos a hacer una flor. Sí, una flor. Bueno, yo hice ese portarretratos, lo hice de esta manera, miren. Sí, pues espero que les guste. ¿Sabes? Sí, lo hice Justin Bieber. Y pues ahora vamos a hacer esa flor, ¿ok? Bueno. Y bueno, ya que la hago, pues ya la voy a hacer, ¿ok? Bueno, no exactamente debe ser flor, puedo hacer lo que tú quieras. Yo qué hice, ¿sale? Ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es recortarla. Irnos con cuidado y recortarla bien, ¿ok? Bueno, la recortaré mientras ustedes me esperan, ¿ok? Y bueno, yo ya aquí ya tengo hecha. ¿Esta es? ¿Corté? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es. Tienen que saber muchísimo, muchísimo de matemáticas, ¿eh? No, no es cierto. Vas a tomar tu regla, tu flor. Lo que vas a hacer es poner tu regla así. Vas a poner mejor volteada, para que se ponga mejor, ¿ok? Vas a poner la volteada. Es decir, cada pétalo vamos a marcar una rayita o puntito a unos 4 centímetros. Yo ya tengo marcada este pétalo con el puntito así de un pétalo. Ahora vamos a hacer con todos los pétalos. ¿Ok? Los míos son 5 pétalos. Hojitas, como quieras llamar, no sé cómo las conozcas tú. Y bueno, ahora me falta solamente
fijando que al momento de ustedes hacer cada puntito a los 4 centímetros de su pétalo, les va quedando como un círculo, ¿no creen? Aquí puntitos como un círculo. Pero ahora, lo que vamos a hacer es tomar nuestro ay, se me cayó. Es tomar nuestro compás y a lo que vamos a poner. Vamos a utilizar nuestro compás. Yo lo voy a poner algo así. Bueno, ya que tenemos, vamos a tomar nuestra regla. Vamos a abrir nuestro compás a 2.5 centímetros. Sí. Lo que vamos a hacer es medir. Y vamos a marcar dónde es 2.5 centímetros. Para yo saber en dónde poner. Vas a poner ahora la parte del piquito en esta parte. Lo que vas a hacer tú es, acá, perdón, vas a ir marcando la circunferencia. Vas a ir marcando la circunferencia. Ay, me fui. Okay. Ahora, ya que tú tengas bien marcada la circunferencia, ¿qué vas a hacer? Voy a acomodar un poco más nuestro compás porque no se acomodó bien. Vas a ir tú mismo, misma, vas a ir haciendo la circunferencia. Ahora, lo que vas a hacer, vas a hacer una rayita. Esperen, perdón, me siento un poco mal. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la parte de la raya, ok, y vamos a recortar con nuestras tijeras la circunferencia. Sí, va a quedar. Lo que vas a hacer tú es recortar toda tu circunferencia. Bueno, a mí me quedó un poco algo así. Me quedó un poco feo, pero no importa. Listo. Yo ya tengo mi circunferencia. ¿Ustedes? Ahora, vas a dejar a un lado todo, 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 todo. Vas a tomar tu revista. ¿Ok? Vas a ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Vas a recortar una fotografía. Y vas a hacer tu fotografía. Vas a recortar tu fotografía de 6 por 6 centímetros. Y es muy justo, bueno, 6 por 6 centímetros. Y así, ¿ok? Y vas a recortar tu fotografía de esos 6 centímetros. Algo así. Ahora la vas a recortar. Yo la voy a recortar con mi cúter. Con mi cúter para que sea un poco más fácil y rápido. Okay, va a ser un poco más fácil. De 6 por 6 centímetros, ustedes ya saben. 6 por 6 centímetros. Falta la de arriba. Un cuadrito. Ahora, lo que vamos a hacer es dejar un lado
todo. Vamos a tomar nuestro pedazo de foamy y vamos a hacer un cuadrito. Fíjense, vamos a hacer un cuadrito de 5 centímetros en nuestro foamy, ¿ok? 7 por 7 centímetros. Ahora 7 por 7 centímetros. Porque va a ser la parte de atrás de nuestro portarretrato para poder meter nuestra fotografía. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla de igual manera, ¿ok? Cortarla de igual manera. Lo que va a hacer es hacer esta cosa así. Y lo que vas a hacer es recortar tu cuadrado. Y va a quedar algo así. Ya tienes tu cuadrito, ¿verdad? Ahora lo que vas a hacer es tomar tu cosa esta, tu florecita, y lo que vas a hacer, fíjate muy bien, fíjate, vas a poner silicón caliente en la parte, vas a poner solamente silicón en tres partes, sí, solamente tres partes. Tres partes. Y lo vas a pegar en la parte de atrás de tu flor. Ahora listo, ya te va a quedar tu portarretrato. Yo por la parte de atrás ya lo tapé y ya le puse una fotografía. ¿Ok? Es de Selena Gómez. Y ya hice el otro portarretrato, que es de quién, de Justin Bieber, pero ya se moviendo lo dejé. ¿Dónde te dejé portarretrato? ¿Okay? Y así puedes hacer demasiados portarretratos de los que tú quieras hacer, obviamente, pues a tu manera, a tu gusto. Y bueno, espero que te haya gustado esta manualidad de un portarretrato. Tú lo puedes decorar como tú quieras. También le puedes poner un listón en la parte de atrás. Poner un listón en la parte de atrás y lo puedes colgar. Ok, bueno, aquí está. Y bueno, espero que te haya gustado la manualidad. Y bueno, no olvides darle me gusta al video, comentar en la parte de aquí abajo y darle y te suscribirse en la parte de aquí arriba. Y bueno, adiós.